Buenas tardes, bienvenido. Le habla Astrid Lander desde la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades, Universidad Metropolitana. No, es con suma satisfacción que vamos a presentar una nueva oferta académica que va a ser dictada durante este año 2023. Se trata del diplomado sobre el proceso histórico venezolano nivel 2. Es un diplomado que tiene una duración de 2 trimestres, de 120 horas académicas en total, distribuidas en 6 materias, en 6 escenarios para examinar, para estudiar a Venezuela. En esta ocasión nos acompañan los profesores que van a dictar los 3 primeros escenarios del diplomado. Se trata del profesor Guillermo Guzmán, del profesor Carlos Castañeda, de la profesora María Eugenia Perfetto. Pero también está presente el profesor José Alberto Olivar, quien es el coordinador académico de este diplomado sobre el proceso histórico venezolano nivel 2. Si me permiten, por favor, les voy a leer una síntesis curricular del profesor Olivar. Él es historiador, profesor de la Universidad Metropolitana, él está en el Departamento de Humanidades y también profesor en la Universidad Simón Bolívar, miembro correspondiente por el Estado Miranda a la Academia Nacional de la Historia, y entre sus publicaciones o sea, el coordinador de un libro que se llama Las Transiciones en América Latina, Siglo XX, que es una publicación de la misma Universidad Metropolitana del año 2020, coautor en el libro La Política en el Siglo XX, coordinado por el profesor Edgardo Mondolfi, y que fue publicado por la Fundación de la Cultura Urbana en el año 2021. Bueno, es el coordinador académico del diplomado sobre el proceso histórico venezolano nivel 1 y de este diplomado sobre el proceso histórico venezolano nivel 2. Profesor Olivar, bienvenido el equipo docente que lo acompaña. Bueno, estamos ahora atentos a escucharlo para que nos hable de estos 3 escenarios que son política, discurso y economía. Buenas Bienvenido, tardes. bienvenido. Buenas tardes para todos. Muy complacido de acompañarlos en esta tarde. Gracias, profesora Astrid Lander, nuestra coordinadora de extensión universitaria en la Universidad Metropolitana. Gracias al equipo de UITE que nos acompaña aquí en la programación de este evento. Para nosotros es realmente muy satisfactorio poder estar en este escenario, en el cual vamos a dar inicio a lo que significa esta nueva oferta de formación académica promovida desde la Facultad de Humanidades, la Coordinación de Extensión Universitaria y Sendeco para todo el público, en principio los estudiantes de la Universidad Metropolitana, pero también al público que esté muy interesado en seguir la pista a la realidad venezolana, sobre todo en estos tiempos muy convulsos que requieren sin duda de orientación y sobre todo la orientación académica de especialistas. En ese sentido, sobre la base de lo que fue la exitosa experiencia del primer nivel del diplomado en proceso histórico venezolano que comenzó a dictarse de manera satisfactoria entre septiembre de 2020 a 2021, varios de los estudiantes que inicialmente cursaron esta primera fase, este primer taller, este primer nivel del diplomado, quedaron muy entusiasmados y consideraron importante, y así fue, y atendiendo sus peticiones, fue diseñada esta segunda oferta. Esta segunda oferta, bastante concreta, viene a resumir aquellos elementos que quedaron, digamos así, que generaron mucho interés entre los cursantes del primer nivel del diplomado. Por eso que hablamos de los distintos escenarios para este módulo. Aquí, para tal efecto, hemos invitado en primera instancia a 3 destacados especialistas en el campo de las ciencias sociales, la historia, la política y la economía, conocedores que han escrito, son expertos en la materia para editar nuestros cursos. Este diplomado va a tener 2 módulos. El primer módulo va a estar conformado por 3 cursos que va a comenzar el próximo viernes 3 de febrero y finaliza el viernes 21 de abril.
Y el segundo módulo, el cual contaremos con tres distinguidos participantes con calidad de profesores, expertos, comenzará el 5 de mayo hasta el 7 de julio. Cabe destacar que este diplomado se dictará de manera presencial en la Universidad Metropolitana. Y esto es muy importante señalarlo porque va a permitir la oportunidad de encontrarnos, de incentivar todo lo que tiene que ver con el compartir conocimiento y, por supuesto, incrementar nuestra formación. Vamos a dar la palabra otra vez a nuestros estimados colegas, quienes van a ser los profesores que nos acompañarán en este primer módulo para dictar los cursos en cuestión. En primera instancia, vamos a dar la palabra a la profesora María Eugenia Perfetti, quien dictará el módulo La construcción discursiva del ser venezolano. La profesora María Eugenia Perfetti es doctora en ciencias sociales, egresada de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Estudios Liberales de esta misma universidad y forma parte de la línea de investigación de análisis de discurso. Tiene importantes publicaciones en su ámbito de conocimiento, su formación académica, en importantes publicaciones dentro y fuera del país. Con ustedes, la profesora María Eugenia Perfetti. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy contenta y complacida de esta oportunidad, muy agradecida con el profesor José Alberto Olivares y con la Universidad Metropolitana, en la que estoy trabajando aquí como profesora titular desde 1996. Empecé casi recién graduada. Bien, entonces para mí es un honor estar aquí y poder compartir con ustedes un poco acerca de qué se trata el tema que voy a abordar con ustedes, la asignatura que voy a abordar con ustedes sobre la construcción discursiva del ser venezolano. La intención en esta asignatura es evaluar, revisar, analizar el discurso acerca de nuestra venezolanidad, especialmente de nuestra forma de ser del venezolano, de ese así somos los venezolanos. Eso significa analizar el discurso con herramientas discursivas, herramientas propias del análisis crítico del discurso. Vamos a trabajar entonces tanto con modelos como con herramientas propias del análisis del discurso para ahondar en estos discursos, especialmente de la élite intelectual venezolana del siglo XX. ¿Por qué de la élite intelectual? Bueno, porque a la élite siempre recurrimos cuando el país está en crisis. Y cuando eso ocurre, le preguntamos a la élite, ¿por qué estamos así? ¿Qué pasa con nosotros para estar como estamos? Y generalmente se relaciona una crisis económica, crisis institucional, como las crisis que nos arroparon en las últimas décadas del siglo XX, con nuestra forma de ser. Ahora, ¿de dónde nace esa vinculación? ¿Por qué las crisis políticas, sociales, económicas y culturales están asociadas a nuestra forma de ser? Y más aún, ¿quién dijo que así somos? Entonces, la idea de este curso es analizar con herramientas fundamentales del análisis crítico del discurso, como he dicho, el discurso intelectual de esa élite a la que se recurrió en tiempos de crisis para preguntarle sobre las razones de nuestra situación y responden vinculándonos a nuestra forma de ser. Ahora, esta forma de ser, tal como lo dice muy bien Maritza Montero, ha estado cargada esta autoimagen de rasgos negativos en su mayoría. Entonces, la primera pregunta sería esa: ¿por qué nosotros los venezolanos, por qué nuestra autoimagen, por qué nuestra representación discursiva de nuestro ser venezolano es predominantemente negativa? Y haciéndome esta pregunta, pues, y buscando herramientas que me permitieran deconstruir este discurso, ¿verdad? Encuentro que lo que necesitamos entender es cuál es la ideología que está detrás de ese discurso. Entonces, nosotros vamos a hacer todo eso en la asignatura. Vamos a trabajar, por supuesto, el marco histórico venezolano, especialmente las últimas décadas del siglo XX. Vamos a trabajar a los autores, a algunos autores.
más o menos desde los años 70 en adelante, pero ahondando en la última década del siglo XX con Arturo Lar Pietri, Juan Liscano, por ejemplo. Y de allí vamos a decir, bueno, con el análisis crítico del discurso, que nos permita ir desde el nivel léxico al nivel semántico discursivo y argumentativo, tratar de construir el discurso y buscar lo que está por debajo. Es decir, ¿cuáles son ese conjunto de creencias sobre el ser venezolano que han dominado ese discurso predominantemente negativo y pesimista sobre nosotros mismos? Y ese es el trabajo que vamos a realizar. La idea es porque creo que es tiempo de preguntarnos si es verdad que así somos y cuánto daño o cuánto bien, si alguno considera que nos ha hecho bien, o cuánto daño nos ha hecho el pensar que así somos. Yo creo que esto lo vivimos a diario. Lo vamos a llevar al discurso intelectual, es verdad, de la élite. Pero lo vivimos a diario. Cuando nosotros estamos en una situación X, en la calle, en una cola, cualquier cosa, y alguien hace algo indebido, no falta el que dice, por eso es que estamos así, es que así somos los venezolanos. Por eso es que estamos así, ¿ves? Pónchole, es que la viveza del venezolano. Y eso lo tenemos incrustado. Ese discurso que se ha legitimado con tantos años, a través de tantas formas, entre ellas el discurso intelectual, pero no ha sido la única, se ha incrustado en nuestra mente. Y en verdad estamos convencidos de que somos así. O somos mejores que eso. O es que solamente son vivos los venezolanos. No hay vivos en ninguna otra parte. ¿Podemos de verdad generalizar de esa manera? Entonces, hacia eso quiero ir con ustedes, a invitarlos a reflexionar, sí, con herramientas, con teoría, con conceptos, todo eso va a estar, pero es para que reflexionemos sobre nosotros mismos como venezolanos. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos seguir manteniendo, legitimando ese mismo discurso negativo y pesimista sobre los venezolanos? ¿O queremos deconstruir, analizarlo y después desmontarlo y empezar a crear un nuevo hábito para referirnos a nosotros como venezolanos? Esa es pues la invitación a esta asignatura y por supuesto extiendo la invitación a todo el diplomado. Creo que es una grandísima oportunidad para profundizar en ideas, en conceptos, en ideologías, también en hechos, en situaciones que debemos comprender a profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Margenia. Sin duda, muy atractiva y potente este espacio que nos está ofreciendo la profesora Margenia en el curso que se tiene previsto para este primer módulo del diplomado. Es una oportunidad para incentivar esa discusión y para comenzar a sembrar, digamos así, la semilla de manera de poder recuperar la confianza que necesitamos para iniciar un proceso de reconstrucción nacional. Creo que en este aspecto aquí está uno de los valores agregados puesto de manifiesto en este primer módulo del diplomado. Vamos a dar la palabra ahora al profesor Guillermo Guzmán, quien impartirá el curso Venezuela y los Estados Unidos en el siglo XX. El profesor Guillermo Guzmán es doctor en historia, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, imparte clases en esta misma universidad, también es abogado de profesión, es egresado del diplomado de la historia contemporánea de Venezuela de la Fundación Rómulo Betancur y actualmente, entre sus múltiples ocupaciones en el ámbito académico, preside la Fundación de Cátedra de Historia y Memoria, que se ha encargado de digitalizar varios documentos históricos recientemente de la Academia Nacional de la Historia. Con ustedes, el profesor Guillermo Guzmán. Oye, muchas gracias por la invitación, por haberme, al profesor Olivar, por haber pensado en mí para dictar esta materia. Le doy las gracias también a la profesora Lander y a todo el equipo de la Universidad Metropolitana. Lo primero que tengo que decir es que yo soy egresado de los diplomados de allá de la Universidad Metropolitana, primero del de Venezolanidad en el año 2000,
en el año 2004 y después de proceso histórico venezolano en el año 2005. Eso fue, yo empecé a estudiar historia de una manera seria, académica, en la Universidad Metropolitana, y ahí conocí justamente al profesor Olivar hace ya, bueno, casi 20 años. Yo tengo una presentación que voy a hacer. Esperemos que se vea. Sí, se profesora. Ve. Sí, profesor. Ya se está viendo y se está viendo en presentación. Perfecto. Ok. Me toca a mí, entonces, profundizar sobre la historia de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos durante el siglo XX. Esto es una cosa realmente interesante. Yo me he dedicado en los últimos tiempos a esto. Mi tema de maestría y especialmente mi tema de tesis doctoral fue sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos y sobre las relaciones petroleras en ese momento. Y ahorita estoy escribiendo justamente una historia de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos vista a través de los ojos de los embajadores norteamericanos durante la República Civil, durante los 40 años de la democracia. Entonces, bueno, básicamente quisiera referirme a los puntos que vamos a tocar. Como ya ustedes conocen, son 10 sesiones. Vamos en las primeras sesiones a ver unos antecedentes, todo lo que va a suceder en el siglo XIX, brevemente, bueno, los vínculos diplomáticos entre ambos países y cómo se fueron desarrollando unas relaciones relativamente armónicas, muy distantes, sin mayores sobresaltos, que van a nacer justamente desde la Gran Colombia, y todo el proceso después de separación de Venezuela y cómo, bueno, a través del siglo XIX hubo unas relaciones armónicas, distantes, pero aceptables. Después eso cambia a finales del siglo XIX cuando básicamente Venezuela aparece en el radar de Estados Unidos, en el radar de las potencias imperiales de entonces. Y en el marco de la doctrina Monroe y en el marco de este nuevo rol de Estados Unidos como potencia hegemónica aquí en América, la defensa que hace Estados Unidos a partir de 1895 de Venezuela, especialmente con las pretensiones de Gran Bretaña, con la Guayana Esequiba. Ahí entonces vamos en esta sesión vamos a tocar los temas de la Gran Bretaña y la Guayana Esequiba, el laudo de París, el bloqueo, los protocolos de Washington, y después cómo esto cambia, estas relaciones armónicas ahora con este nuevo impulso cambian cuando hay una ruptura de relaciones entre ambos países brevemente durante el gobierno de Cipriano Castro. Un poco inmediatamente la cosa cambia. Y realmente podemos hablar de unas relaciones propiamente dichas, modernas, entre ambos países, con la llegada de Juan Vicente Gómez en un principio, pero realmente con la llegada del petróleo. El petróleo cambia entonces la relación con los Estados Unidos. La aparición del petróleo hace entonces que lleguen las compañías petroleras, norteamericanas, la llegada especialmente Rockefeller y los intereses de la familia Rockefeller hasta bien entrado el siglo XX en Venezuela. Por un lado entonces la relación petrolera y por el otro lado la democracia. Esa vocación democrática o ese ensayo democrático de Venezuela y esa relación especial entonces debido a las grandes inversiones petroleras en Venezuela, esa relación enmarcado apuntalado por la vocación democrática venezolana y entonces Venezuela como el gran aliado de Estados Unidos desde ese punto de vista. Ahí estamos hablando, esto como marco referencial
Y al final, bueno, cómo esto cambia en, a finales del siglo XX. Esto cambia totalmente de tono con, bueno, con la llegada de la Revolución Bolivariana. Ahí entonces vamos a estudiar, vamos a tocar la época de Juan Vicente Gómez, el petróleo y la nueva realidad, Venezuela en el marco de la Primera Guerra Mundial y este, el mundo en el marco de la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos en el marco, en el marco de este, en este contexto. Y después el crack del 29 y toda la repercusión que va a tener en Venezuela todo este proceso económico. Como un segundo punto, las presidencias de López Contreras y Medina Angarita en el marco de la Segunda Guerra Mundial y con todas las reformas petroleras que se dan especialmente durante el gobierno de Medina Angarita, que van a cambiar entonces y que le van a dar una nueva, una nueva visión. Un nuevo marco de relaciones en esta relación petrolera. Finalmente, en este caso también vamos a estudiar el trienio ADECO y la década militar. Bueno, ya el mundo de la posguerra, Estados Unidos como potencia hegemónica, el mundo bipolar, estamos hablando entonces de la Guerra Fría, la influencia, la importancia de la Guerra Fría, y la importancia de la Guerra Fría en Venezuela, en el marco entonces de la lucha contra el comunismo, en la cual emprende Venezuela a la par de Estados Unidos, o es el puntal de Estados Unidos aquí en Venezuela. Y esto está ya muy enmarcado en lo que viene después con la República Civil, especialmente en la relación especial entre Kennedy y Betancourt. Con anterioridad tenemos que hablar del año 58, de la visita de Nixon y del vicepresidente Nixon en aquel momento, y de la ruptura del 50-50, que va a significar entonces el principio del fin de la relación petrolera especial con Venezuela. Pasa de alguna manera a hacer una relación especial política, se le da más acento político que petrolero. En el campo petrolero, Estados Unidos empieza a privilegiar petróleos de otros orígenes, especialmente canadienses, y empieza a desplazar la importancia del petróleo venezolano en los Estados Unidos. Y después, sin duda, todo el problema de Cuba, la lucha contra el comunismo, todo esto enmarcado, bueno, en la lucha este-oeste. Después con Leoni, los problemas entre Leoni y Johnson con el petróleo, muy interesantes y que van a significar también un quiebre en la relación, especialmente con las compañías concesionarias norteamericanas y extranjeras que hacían vida aquí petrolera, y que se empieza a caminar indeteniblemente hacia la nacionalización. Después entonces hubo un proceso un poco más largo entre el 70 y el 98, estos casi 30 años, marcado con una nueva relación debido a la nacionalización del petróleo. Se van las compañías petroleras, su presencia ya no es tan poderosa en Venezuela. La relación de Estados Unidos con Venezuela se enmarca entonces en nuevos retos, cooperaciones en el Caribe, los problemas en los 80 en Centroamérica, la lucha contra el narcotráfico, es decir, y sobre todo los problemas de la deuda externa, de las cuales, bueno, Venezuela va a ser un protagonista importante durante todo este periodo. Y finalmente hablaremos de la relación de cómo cambia la relación Venezuela-Estados Unidos con la Revolución Bolivariana, la mutación, cómo mutó de una cosa a otra, y tendremos al final una sesión de conclusiones
donde, bueno, veremos entonces una visión en conjunto de todo lo estudiado y podremos entonces quizás interpretar bueno, los quiebres durante esos 100 años de relaciones del siglo XX y poder quizás plantearse algunas posibilidades para el futuro. Bueno, estoy a la orden para cualquier pregunta al final cuando se abra la sesión de preguntas y respuestas y bueno, espero que sea esto lo suficientemente atractivo para bueno, interesarles en que se inscriban en una en este maravilloso programas que tiene la Universidad Metropolitana. Muchísimas gracias. José Alberto, estás sin voz. Listo, sí, gracias. Decía que aun cuando haya personas que puedan considerar que este es un tema que representa una especie de llover sobre mojado, este por el contrario puede resultar muy interesante, sobre todo por el enfoque que se adopta sobre la base de la investigación de fuentes primarias que el profesor Guillermo Guzmán ha realizado, que nutrió fundamentalmente la elaboración de su tesis doctoral. Ello le va a dar un escenario bastante completo, por la base no de especulaciones, no de distorsiones, sino de trabajar las fuentes, de trabajar los protagonistas y lo que se pensó en ese momento específico. Realmente creo que esto puede representar una importantísima oportunidad para conocer la relación entre Venezuela y Estados Unidos, más allá de lo político, más allá de lo narrativo, sino de la importancia y estrategia que representa para ambos países situados en el mismo hemisferio. Y es sin duda satisfactorio y es una muestra bastante representativa el hecho que un egresado, además de nuestro programa, gracias profesor Guillermo por recordarlo también, uno de los primeros egresados de este programa cuando el diplomado en proceso histórico se abrió por primera vez, incluso antes del año 2019, una primera edición que en su momento coordinó al doctor Edgardo Montolfi en el año 2005. Bueno, justamente el profesor Guillermo Guzmán es egresado de este diplomado y fue tanto el interés, tal como él lo señaló, que eso lo motivó a estudiar historia, a dedicarse al estudio del conocimiento y la comprensión de la historia. Gracias, profesor Guillermo, de nuevo. Ahora vamos a dar la palabra al profesor Carlos Castañeda, quien tendrá bajo su cuidado el curso intitulado La economía en tiempos de crisis. El profesor Carlos Castañeda es un profesor investigador de la Universidad Simón Bolívar, en el campus Arteneja. Ha impartido este curso en varias oportunidades. También ha dictado conferencias y tiene varios artículos publicados donde ha trabajado el tema de la economía venezolana, pero sobre todo en el contexto internacional y sobre la base de las grandes relaciones que ha tenido con las potencias en las cuales en los últimos años ha estrechado nexos en el mundo asiático. Esto es importante recalcarlo porque le da sin duda un elemento novedoso a la manera de tratar la materia. Profesor Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pueden oírme? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, primeramente muchísimas gracias a la Universidad Metropolitana por el espacio brindado. Este módulo, como el mismo título lo menciona, se vincula a lo que es el tema económico, ¿no? Y qué tema que no es tan protagónico en la vida cotidiana de nosotros los venezolanos que la economía, ¿no? Sin embargo, en este diplomado de procesos históricos, como en todos procesos sociales, hay que partir de un pasado para una explicación del presente y así llegar quizás a unas perspectivas de unos escenarios futuros, ¿no? En ese sentido, el presente curso abarca sobre lo que es el impacto de el petróleo en el gasto público venezolano, en la inversión pública venezolana, así como la forma en cómo Venezuela se va insertando en el contexto internacional, un poco apalancada por la figura del petróleo en su momento, ¿no?
Pero a la par que Venezuela, por así decirlo, crecía en un momento histórico en el pasado hacia el extranjero, hacia lo internacional, pues se generaban ciertas deudas, en el contexto social venezolano, es decir, a lo interno, ¿no? Entonces, eso sería uno de los puntos de partida en Venezuela que precisamente son abordados en el curso, ¿no? Posteriormente, se toma en consideración lo que es el intervencionismo del Estado en el campo económico. Allí tenemos la figura, por ejemplo, del control cambiario, los controles de precios durante el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Los problemas de gobernabilidad y gobernanza que se suscitaron en Venezuela antes del 2002 y cómo esos problemas de gobernabilidad y gobernanza se ven trastocados luego o redimensionados a favor del gobierno después de ese año, ¿no? Generando una especie quizás de inflación encubierta en términos de que los precios pues iban perdiendo cierta talla económica, seguían estando en el mercado en el mismo precio, pero detrás de bastidores, pues la economía y la moneda se iba debilitando, ¿ok? Posteriormente analizaremos lo que es la renta petrolera durante el gobierno de Chávez como un paquete, como una palanca que le permite propulsar lo que es el paquete ideológico del socialismo del siglo XXI, ¿no? Eso generando a lo interno del país una serie de emisiones y a lo externo, pues, apalancando una serie de iniciativas internacionales como Petrocaribe, UNASUR, fomentando unas relaciones internacionales sur-sur, ¿ok? Posteriormente, en el curso, se analiza lo que es la Venezuela poscarismática chavista, ¿no? En donde ya la figura de Chávez ya no se encuentra en el poder y es sucedido a su tiempo por Nicolás Maduro, el cual pues presenta una serie de inconvenientes o problemas tanto políticos como económicos que tiene que sortear, ¿no? Y en donde quizás se pudiera decir la democracia se va perdiendo en una segunda oportunidad, ¿okay? Y de igual forma se avanzará en el curso sobre lo que es el espiral inflacionario. No se puede hablar precisamente de un curso de economía en el contexto actual sin abordar la temática vinculada a la inflación. En ese sentido, vamos a ver un poco lo que son los tipos de inflación de acuerdo a ciertos autores. Y al mismo tiempo, la escuela monetarista, y tomo como referencia la escuela monetarista de la economía, pues precisamente considero que es una que da mayor explicación, un alcance explicativo más adecuado a la realidad venezolana. ¿Okay? Posteriormente, proseguiremos con lo que son los ingresos por salarios y la economía informal en la actualidad en Venezuela, ¿no? Es un tema que, si se quiere, ancla mucho más hacia el presente, ¿no? Y, lógicamente, para ello se utilizan datos de la encuesta de condiciones de vida en Venezuela, datos sobre la canasta básica alimentaria familiar, ¿no? Todo lo que vincula, insisto, datos en torno a la economía venezolana actual. Y posteriormente se hace una explicación o análisis, mejor dicho, de lo que es la internacionalización de la crisis económica venezolana, partiendo, si se quiere, de lo que es la migración y la crisis humanitaria que lleva a venezolanos a migrar a varias partes del mundo, ¿ok? Y ya finalizando, pues encontramos ese vuelco que quizás el profesor anterior mencionaba de la relación que en algún momento se privilegió con Estados Unidos y que hoy en día pues son acuerdos anclados más que todo a las potencias antiestadounidenses como los Rusia y China. Eso sin dejar de tocar el tema vinculado a las sanciones económicas en Venezuela, con un especial o ligero énfasis a lo que es en la actualidad
las sanciones económicas hacia Rusia por la guerra de Ucrania. ¿Okay? Y finalmente, unas conclusiones y al cierre de curso, en donde quiero que tomemos, por ejemplo, de forma prospectiva, unos posibles escenarios sobre Venezuela en el año que comienza, ¿no? Recuerden ustedes que algo se ha mencionado sobre el retorno de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, y en donde el presidente de la hermana República de Colombia, Gustavo Petro, pues ha sido bastante insistente en el retorno. Pero, sin embargo, eso trae algunas dudas sobre qué pasaría con la cláusula democrática de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, ¿okay? En torno a la situación política venezolana. Por otra parte, en mayo de este año vencen unos bonos soberanos que fueron proferidos por en el año 2008, ¿okay? Y que vencen, insisto, el 7 de mayo del corriente año. Estarán un poco las condiciones económicas para que las arcas del Banco Central pues hagan los respectivos pagos, por ejemplo. Eso es un aspecto que quisiera que analizáramos conjuntamente con unos posibles escenarios de protesta que, inicia Venezuela, inaugura Venezuela este año en su agenda temática. Gracias. Gracias, profesor Carlos. Sin duda, este último aspecto que usted ha traído a colación es inquietante y al propio tiempo pone sobre el tapete parte de esa interpretación que es importante interpretar para poder comprender la dinámica de lo que significa la realidad socioeconómica venezolana del presente y lo que va sin duda a marcar la pauta en los venideros meses. Esto sin duda es importante conocerlo luego de esta panorámica que nos han ofrecido los profesores que nos acompañan, porque en el segundo módulo, luego de que vamos a comenzar a ver a partir del viernes 5 de mayo hasta el 7 de julio, durante 10 semanas siguientes, ustedes van a ver, quienes se inscriban en el curso, en este diplomado, van a ver tres materias adicionales con los profesores que en su momento daremos a conocer. Esas dos tres materias que se van a nutrir de la formación inicial que recibirán de este primer módulo, van a ser las siguientes. Por un lado, van a haber filosofía de la historia, por el otro, geopolítica de Venezuela, y en tercer lugar, el curso Las Fuerzas Armadas en el Siglo XX. Tres temas que nosotros recogimos sobre la base de las propuestas, de las sugerencias formuladas por varios de los cursantes del primer nivel del diplomado que consideran que era importante revisar no solamente el ámbito económico, que es fundamental y por eso lo seleccionamos para este primer módulo, sino también lo que tiene que ver con toda la dinámica en cuanto a los problemas fronterizos, los problemas de los nexos comerciales, políticos y culturales en general que ha tenido y tiene nuestro país con nuestros países vecinos. En primera instancia, por supuesto, por la República de Colombia, la República Federativa de Brasil, y no menos importante, la disputa fronteriza que tenemos con la República Cooperativa de Guyana. Y, por supuesto, también revisando con detenimiento todas las relaciones económicas con los países del Caribe, las Antillas del Caribe. Entonces, esto es parte, digamos así, abanico de planteamientos que van a ser desarrollados en este segundo nivel del diplomado. Y cuando hablamos de segundo nivel, esto no es limitante para todos aquellos que deseen inscribirse por primera vez en una oferta de diplomado en la Universidad Metropolitana, porque aquí van a tener la puerta de entrada para encontrarse con varias opciones importantes que sin duda van a representar para todos una oportunidad para conocer, profundizar, discutir, reflexionar sobre la base de las sesiones de clases presenciales y, por supuesto, de las lecturas que en su momento cada uno de los profesores van a facilitar. Contarán además con el ambiente propicio de lo que significan las instalaciones del campus de la Universidad Metropolitana, ubicado al final de la autopista Gran Cacique de Maracay-Ayacucho, anteriormente autopista Francisco Fajardo, en la cual van a disponer de las instalaciones apropiadas
y además tenemos la Biblioteca Pedro Grases en sus distintas salas, la sala de Humanidades, la sala científica y más recientemente la sala Ramón J. Velázquez, que atesora la biblioteca personal que en vida perteneció al historiador y el presidente venezolano Ramón J. Velázquez, y no menos importante también la biblioteca personal que perteneció al escritor Arturo Ulla Pietri. Estas importantes figuras de las letras venezolanas y de la vida intelectual de nuestro país tuvieron mucha sintonía con la Universidad Metropolitana y sin duda ello es lo que representa uno de los aspectos a destacar que ofrece este diplomado. Quienes no conocen la Universidad Metropolitana van a tener sin duda el escenario adecuado para sumergirse en todos los servicios y todo lo que está de la disposición para conocer este programa y de otros que están a su plena disposición. Profesora Astri, si desea comentar algo más. Sí, bueno, me gustaría que por favor le pasáramos el micrófono al profesor Guillermo Guzmán, porque la audiencia tiene un par de preguntas para él. ¿Las puedo leer? La primera pregunta dice, profesor, ¿cree que Venezuela vuelva a ser un fuerte aliado de Estados Unidos o cree que será un matrimonio por conveniencia, como bien dicen? Y más adelante hay otra pregunta. ¿En qué momento se inicia el cambio hegemónico de Estados Unidos con respecto a Venezuela y América Latina? ¿Por qué ocurre la erosión hegemónica de Estados Unidos en América Latina? Oye, muchas gracias por la intervención y todo esto. En primer lugar, la primera pregunta, aliado o matrimonio por conveniencia. Bueno, los países no tienen amigos sino intereses. Eso es lo primero que uno tiene que ver en esto, ¿no? Una cosa es que, en primer lugar esto, y en segundo, bueno, que hay ciclos históricos en los cuales, bueno, uno está más cerca de unas cosas, otras veces está más lejos de otras, etcétera. Pero hay elementos que son indiscutibles con Venezuela. En primer lugar, el petróleo venezolano es una cosa que existe y que no se va a acabar, y que el petróleo sigue siendo, y probablemente durante mucho tiempo, a pesar de todas estas nuevas tecnologías y todas estas nuevas tendencias, va a ser un elemento, va a seguir siendo un elemento fundamental para la economía y para el mundo en general. Va a seguir siendo la sangre del sistema durante mucho tiempo. Entonces, eso es un elemento importante. Después, ¿dónde está situada Venezuela y lo que somos los venezolanos? Venezuela está situada aquí en el Caribe, muy cerca de los Estados Unidos, con una influencia muy importante históricamente de los Estados Unidos. Nosotros somos los venezolanos tenemos metido el American Way of Life en el corazón y en la piel. Es decir, hay una serie de elementos que nos hacen pensar que, bueno, que quizás circunstancialmente las cosas están yendo hacia un matrimonio por conveniencia en este momento, pero quizás en algún momento volveremos a ser aliados. Pero aliados como lo éramos, que es una cosa interesante. Nosotros no éramos aliados irrestrictos. Hay montones de ejemplos, montones de situaciones en las que se puede ver claramente cómo era la política venezolana con respecto a los Estados Unidos, especialmente durante la República Civil, e inclusive antes, a partir del 36, en el cual éramos unos aliados, pero con una actitud y con unos intereses también muy particulares que muchísimas veces chocaban con los intereses de los Estados Unidos. Y de hecho, por eso se pierde la relación especial petrolera, porque Venezuela tenía unos intereses petroleros muy particulares
y Estados Unidos tenía otros intereses petroleros y en los cuales llegó un momento en los cuales se chocó tanto que se perdió de alguna manera esa relación especial que venía de los tiempos de la Segunda Guerra y todas estas cosas. Entonces, esos son momentos muy interesantes para estudiar, y yo creo que vamos a profundizar sobre eso. En el devenir de todas las clases vamos a poder ver, bueno, cómo era verdaderamente la relación, más allá de la propaganda de un lado y del otro. Y por el otro lado, bueno, sobre el cambio hegemónico de Estados Unidos en Latinoamérica, igual, yo creo que son procesos en los cuales, bueno, en algunos momentos se toman unas decisiones y se va hacia algún sitio y las cosas van hacia un sitio o hacia otro. Yo creo que hay que ver el largo plazo. Yo no vería la relación de Estados Unidos con Venezuela, ni de Estados Unidos con ninguna otra, de Estados Unidos con Latinoamérica, ni de Estados Unidos con ninguna otra región del mundo, sino a largo plazo. A largo plazo significa 100 años, 150 años. Hay que conocer lo que es los Estados Unidos y lo que tienen los Estados Unidos en la cabeza, lo que tiene la gente de los Estados Unidos, la élite de Estados Unidos, lo que ha sido la trayectoria vital de ellos como país, de crecimiento como país, para darse cuenta que, bueno, que muchas veces aplican la estrategia de la manzana o del wait and see. Sencillamente vamos a ver qué pasa. Eventualmente todo eso va a caer bajo mi influencia. Hay otra pregunta también para usted, profesor Guzmán. ¿Cree que las relaciones entre Venezuela y Rusia se deterioren durante el levantamiento de sanciones? Bueno, otra vez, las relaciones entre Venezuela y Rusia, ¿qué tan cercanas pueden ser? ¿Qué tan remotas realmente son? Más allá de alguna propaganda y de alguna foto y de que traen 200 rusos, no sé, a la semana para Margarita. Eso es una relación, eso es realmente una relación que se puede proyectar en el tiempo, frente a 100 años de relaciones estadounidenses cercanas. Para empezar, no veo qué tanto puede afectar que lleguen las compañías norteamericanas petroleras otra vez a Venezuela, si esta relación con Rusia es una cosa tan remota. Gracias, profesor. Me gustaría que el profesor Olivar, como coordinador académico del diplomado, si puede hablarnos de los otros tres escenarios que se van a dar en el segundo trimestre y en el cual hay una materia que usted dicta, que se refiere a las Fuerzas Armadas, al militarismo. Nos gustaría muchísimo escuchar sobre eso. Sí, los tres cursos en cuestión, y particularmente el que se va a dictar, que titulamos Las Fuerzas Armadas del Siglo XX, nos vamos a dedicar a estudiar los cimientos de lo que ha sido la intervención militar en la vida política venezolana, que ha constituido una constante histórica. Ello, por supuesto, va a estar estrechamente vinculado con lo que ha sido la experiencia venezolana en los últimos 50 años, grosso modo. Pero para ello es importante también tener un conocimiento de lo que ha sido la evolución institucional del aparato militar venezolano, sobre todo a partir de la constitución de lo que inicialmente se denominó el Ejército Nacional en tiempos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX. Solo así es que vamos a poder entender a cabalidad lo que significan los conceptos, los preceptos teóricos que tiene que ver con esa tendencia de un sector, porque no ha sido de todos los militares, por lo menos en lo que corresponde al siglo XX, de tener esa activa vocación política, de intervenir en la conducción de los asuntos del Estado para marcar una pauta importante, no solamente en para satisfacer los proyectos
particulares de la institución militar, sino también la influencia que ha tenido en la evolución de la sociedad venezolana. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar particularmente en este curso. Con respecto al curso, como decía, de geopolítica venezolana, este particularmente también fue uno de los más demandados. Entiendo que uno de los participantes nos acompaña aquí en la tarde de hoy. Nos decíamos que cuando se trabaja de esta situación problemática que ha existido en la frontera, por ejemplo, colombo-venezolana, que va más allá de un corte de rutas, de las trochas, va también de una serie de complicaciones que sin duda deben ser trabajados más allá de la especulación, sino con el fundamento correspondiente. Y para ello nosotros contaremos con la participación de especialistas invitados para que nos den luces al respecto. Estamos muy satisfechos porque además en este tercer curso que vamos a intitular Filosofía de la Historia, que también fue demandado, que va a formar parte del segundo módulo, también va a ofrecer ese elemento fundamental para poder comprender la historia no solamente como un hecho de registro de crónicas, de hechos, de fechas, de lugares y lo más común, de personas, de figuras providenciales, sino que la historia tiene un fundamento, un sustrato que es importante conocer a cabalidad. Entonces, de verdad, los invito a ustedes y al mismo tiempo para pedirles que puedan fungir como agentes multiplicadores de la información de este diplomado, que insisto, va a estrenar la Facultad de Humanidades, la Coordinación de Extensión Universitaria, CETECO, a partir del viernes 3 de febrero de manera presencial en las instalaciones del campus UNIMED, y va a ser sin duda una gran oportunidad para encontrarse, para compartir, para reflexionar y muy importante para crecer de manera como ciudadanos que somos, que aspiramos mantener en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Olivar. Muchísimas gracias también a la profesora María Eugenia, al profesor Guillermo y al profesor Carlos Castañeda. Bueno, creo que hemos aprovechado muy bien el tiempo programado para este webinar. Se dio un panorama bien sustancioso de en qué consiste, de qué va, de qué trata pues, este diplomado. Y nos queda es invitarlos, animarlos a que lo cursen, a que sean multiplicadores de la venezolanidad con este diplomado. Bueno, pueden escribir para información adicional, información más ampliada, al correo extensionuniversitaria@unimed.edu.be. Bueno, los esperamos y tengan una feliz tarde. Y muchas gracias a todos, tanto a los profesores, a la audiencia y al equipo UITE que nos dio el apoyo tecnológico para la realización de este webinar. Gracias. Feliz tarde a todos.